Con frecuencia, tanto en conversaciones informales como en análisis sesudamente intelectuales, nos encontramos con afirmaciones tajantes y que, al no ser rebatidas o siquiera discutidas, se van transformando de a poco en una supuesta verdad de conocimiento común. Por ejemplo, que la gente de cierto sector político es menos inteligente que la del color contrario, o que todos los grandes artistas provienen de un solo espectro de la política, o que hay lenguas que poseen una mejor literatura que otras, o que quienes se declaran ateos presentan rasgos de inteligencia superiores que quienes manifiestan una creencia religiosa en particular. Aunque en apariencia es difícil desmenuzar y rebatir estos tópicos en algo tan sucinto como lo es un simple video de YouTube, no es menos cierto que cuando se presentan evidencias suficientes, al menos estamos dando un paso para rebatir estas afirmaciones tantas veces superficiales y repetidas hasta el cansancio, demostrando que no son más que parte de una mitología del pensamiento vano, el orgullo malentendido y la ignorancia. Como este canal está dedicado principalmente a la literatura, hoy hablaremos, en el tiempo conciso que esta dinámica plataforma permite, de 10 grandes escritores que fueron creyentes de una religión durante su vida, pero más importante que esto, cómo esta creencia influyó de manera a veces decisiva en su obra creativa. Pero antes de comenzar, es necesario hacer algunas definiciones y aclaraciones. En primer lugar, ¿de qué hablamos cuando hablamos de grandes escritores? Parece una pregunta amplia y difícil, pero simplifiquémosla a través de la respuesta. Un gran escritor es aquel que ha logrado que su obra sea influyente en la manera de pensar o de actuar de un público lector, y por supuesto, en la de otros escritores, y que esta obra persista en el tiempo después de la muerte de este artista por un tiempo indeterminado, pero evidentemente muy extenso, trascendiendo en muchos casos las barreras de idioma, latitud e incluso por sobre raíces culturales profundas, como la misma religión. Cada uno de los escritores de esta lista cumple este requisito. En segundo lugar, los escritores de esta lista, que será ampliada en un segundo video con otros 10 más, son cristianos en un sentido personal y también institucional, es decir, pertenecieron o adhirieron a alguna de las múltiples confesiones del cristianismo occidental. Pero respecto a esto último, no es lo que nos interesa destacar en este video, y en mi opinión personal de autor, no haré aquí la defensa de ninguna corporación de este tipo, pues, como muy bien lo planteó Tolstoy, no hay institución que aleje más al hombre del contacto con la divinidad que las instituciones llamadas iglesias. Por último, el objetivo final de este video y de los que vengan no es elevar la voz de la prédica en el sentido de buscar el convencimiento de otros. La obra de estos autores habla por sí sola y por sí misma, y lo más importante es que seamos capaces, como curiosos investigadores de nuestra realidad, de distinguir los mitos, derribar las afirmaciones falsas y, por sobre todo, aprender a tener un pensamiento propio que nos permita alcanzar ese bien tan lejano, pero no del todo inaccesible, como es comprender nuestro mundo con nuestra propia inteligencia y no a través de lo que los otros afirmen, muchas veces con el atrevimiento y la desfachatez de la ignorancia. Recuerda que siempre debes juzgar por ti mismo y no creer la supuesta verdad que otros te presentan, sobre todo en una época descreída, escéptica, burlesca y agresiva hacia la religión personal de cada uno de nosotros en tanto individuos. Empecemos. Dante Alighieri. Dante Alighieri, denominado como il sommo poeta o el poeta supremo, conocido también como el padre del idioma italiano, nació en Florencia en 1265 y murió en Rávena en 1321. El solo nombre de Dante y su obra La Divina Comedia
bastarían para plantearnos y replantearnos los alcances, la influencia, la profundidad del impacto de una obra cristiana, no solamente en lo estrictamente literario, sino en las más amplias esferas de pensamiento. Como toda obra de genio, es imposible resumirla desde un aspecto o desde limitados puntos de vista. Baste aquí ponerlo como ejemplo de quizás la más alta cumbre cristiano-literaria, donde ambos significados comienzan a difuminarse y confundirse. Un alcance. Como bien dijo alguien, los clásicos son aquellos libros de los que todos hablan y que nadie lee. Deberíamos agregar que hablar de un clásico es una manera de negarlo al no leerlo, al no querer hacer el intento y el esfuerzo de profundizar en él. Todo clásico es un desafío al buen lector, y la Divina Comedia continúa siendo uno de esos clásicos que, con su más profunda religiosidad, más allá de cualquier época, continúa desafiando a nuestra inteligencia y a nuestra sensibilidad a la vez. Cito a Borges. La comedia es un libro que todos debemos leer. No hacerlo es privarnos del mejor don que la literatura puede darnos, es entregarnos a un extraño ascetismo. ¿Por qué negarnos la felicidad de leer la comedia? Además, no se trata de una lectura difícil. Es difícil lo que está detrás de la lectura, las opiniones, las discusiones, pero el libro es en sí un libro cristalino, y está el personaje central, Dante, que es quizá el personaje más vívido de la literatura. William Blake. Para hablar de William Blake hay que hablar de a quienes ha influenciado este gran artista inglés. Desde Yeats a Khalil Gibran, desde The Doors a Allen Ginsberg, la lista de quienes han sido influenciados por este llamado artista total es extensa. Blake no fue especialmente reconocido en vida, pero su influencia póstuma es inmensa, y a su vez, la influencia de la Biblia en su obra es decisiva. En este sentido, hay que tener presente para aproximarse a la obra de Blake que se trata de un artista tanto literario como visual, y estas dos áreas de su obra se entremezclan y se complementan. Y también, en lo relativo a las influencias, hay que considerar la influencia de otro escritor cristiano en la obra de Blake, el poeta John Milton, autor del Paraíso Perdido. Aún hoy, la influencia de Blake sigue siendo poderosa y permanente. Jonathan Swift. Jonathan Swift es famoso hasta el día de hoy por ser el autor de una obra tergiversada y mal adaptada muchas veces, Los viajes de Gulliver. Resistiendo las malas adaptaciones y deformaciones del carácter esencial de esta obra capital de la literatura satírica, Los viajes de Gulliver sigue siendo, y lo seguirá por mucho tiempo, una obra imprescindible para comprender la naturaleza humana. El carácter de esta obra nos hace olvidar que quien la escribió fue un sacerdote anglicano, doctor en teología, y que a pesar de fustigar al género humano en su obra principal, predicó y defendió el cristianismo, especialmente en el texto Un argumento contra la abolición del cristianismo, publicado en 1780, el que, a pesar de estar plagado de ironías sobre la situación de la época, realza el profundo valor e importancia del cristianismo en la cultura occidental. John Milton. Hablar de John Milton y de su obra El paraíso perdido es, tal como ocurre con Dante y la Divina Comedia, exceder ampliamente los límites de la religión y la teología. John Milton ha sido y es uno de los autores más influyentes de la lengua inglesa, y su obra está firmemente anclada en su puritanismo religioso, aunque su lectura no sea lo sencillo que nos dice Borges respecto a Dante. De todas formas, y volviendo al tema del video, lo esencial es que tanto la obra de Milton como su influencia posterior derivan o nacen de las creencias religiosas de un autor al que frecuentemente se confunde, sobre todo en nuestro tiempo, con la persona o el personaje, dejando de lado los aspectos centrales de una obra que trasciende ya no solo los años, sino los siglos. Lewis Carroll. Lewis Carroll es uno de los casos más extraordinarios de la literatura. El autor de Alicia en el País de las Maravillas, La Casa del Snark y Fantasmagoría, entre otras obras, es un extraño compendio y unión entre el pensamiento fantástico, situado en un limbo casi infantil, junto a la más profunda lógica analítica, esto considerando el hecho de que Carroll fue uno de los más destacados matemáticos de su tiempo.
Ya he hablado muchas veces de Carroll en este canal y hay varios videos dedicados exclusivamente a su obra. Lo que no se suele destacar respecto a él es que fue un hombre de iglesia, un cristiano de toda la vida, en una época en que muchos artistas podían permitirse la libertad de disentir y profesar incluso ideas antirreligiosas. Esta es otra curiosidad más de Carroll, el que nunca dejó de practicar los ritos cristianos, aunque este cristianismo esté diluido en su obra o quizá muy oculto, como ocurre por ejemplo en un libro como Silvia y Bruno. Carroll es un autor al que se le debe mucho más análisis en este sentido religioso, sobre todo más allá de las bellas y locas fantasías que son trivializadas en producciones de carácter masivo. John Ronald Reuel Tolkien. Tolkien es uno de los casos contemporáneos más curiosos del cristianismo llevado a una obra literaria extensa y de fuerte influencia en la cultura moderna. Casi nunca se menciona que Tolkien fue católico practicante hasta el fin de sus días y que en su obra más famosa, tan amada por los admiradores de la fantasía medieval nórdica y los cosplays, El Señor de los Anillos, dejó muchas alusiones, metáforas y referencias del más profundo ritualismo cristiano. Lo más notable de Tolkien es que no haya derivado en el explícito simbolismo predicante y aleccionador de un autor como su amigo Clive Staples Lewis, a quien evidentemente supera en calidad literaria. Pero esto también ha llevado a que su obra se pierda en una superficialidad de mundos de fantasía, de juegos de rol y escenas épicas de películas que no son lo más importante de la obra de Tolkien. Tolkien, sin duda, uno de los más grandes escritores cristianos de la época contemporánea. Charles Dickens. El caso de Charles Dickens en tanto escritor cristiano es a la vez evidente y curioso. Todos conocemos la canción de Navidad y las peripecias de Ebenezer Scrooge, pero no todos nos hemos percatado de que esta obra presenta la gran figura retórica de que una historia gire en torno a la vida, obra e influencia de un personaje al que no se nombra, pero cuyo espíritu está presente en cada párrafo de esta obra imperecedera. Esa figura es la figura de Jesucristo. Para quienes interese profundizar en el cristianismo de Dickens, les recomiendo que busquen en este mismo canal la lectura completa de La vida de nuestro Señor, libro donde Dickens se dedica a narrar, en lecturas privadas para sus hijos pequeños, la existencia y mensaje de Jesús de una manera novelesca y deliciosa a la vez. Por supuesto, otro de los méritos de la grandeza de Dickens es que su obra sea mucho más profunda que una simple prédica aleccionadora, sumergiéndose en profundidades del alma humana y sus oscuridades como solo los grandes autores pueden hacerlo. León Tolstoy. León Tolstoy es otro autor del que he hablado muchísimo en este canal y al que le he dedicado ya varios extensos videos, siendo en particular el autor de la gran literatura rusa que más me ha influenciado. Es sorprendente y curioso que el cristianismo de Tolstoy no sea tan conocido como su obra novelística, considerando que hizo de su posición de anarquismo cristiano el eje central de su labor intelectual una gran parte de su vida, y sobre todo la más importante. El cristianismo de Tolstoy es tan profundo, impactante y defendido de una manera a la vez tan artística como fervorosa, entrando de lleno en temas políticos y contemporáneos, que es indudable que la influencia de Tolstoy en muchos personajes famosos e intelectuales de todo el mundo prevalece hasta hoy. En este canal pueden encontrar mucho material sobre él, desde la lectura completa de la obra El reino de Dios está en vosotros, a la lectura de cuentos y análisis de otras obras capitales del escritor ruso como Hadji Murat. T.S. Eliot. Thomas Stearns Eliot es llamado una de las cumbres de la poesía universal moderna. Habitualmente se habla de su obra en cuanto significó una verdadera revolución del lenguaje poético en habla inglesa, y de cómo Eliot formó parte de una pléyade de escritores y artistas que hizo dar un giro y un impulso sin igual al arte durante la turbia, oscura y afiebrada primera mitad del siglo XX.
Poco se menciona que en cierto momento de su vida adulta se convirtió al anglicanismo, que solía rezar todos los días y que declaró su más profunda admiración por otro gran escritor cristiano, el que lo había influenciado profundamente. Este escritor fue Dante Alighieri. Sin duda, la naturaleza religiosa de muchos de sus poemas debe seguir siendo analizada y constituye un filón de su obra que, si bien ha sido discutido, lo ha sido menos que otros aspectos formales de su propuesta poética, considerando además el ambiente profundamente antirreligioso en que se movieron muchos artistas contemporáneos suyos. Edgar Allan Poe. Completamos esta lista en este primer video con Edgar Allan Poe. Sí, el más siniestro, más imaginativo, más doliente y más original de los escritores modernos. Cuando decimos que Poe fue creyente, no estamos inventando ni interpretando ni alejándonos tendenciosamente de la obra de Poe. Para esto debemos recurrir al mismo Edgar Allan Poe. Eureka es probablemente la obra menos conocida de Edgar Allan Poe. Él la consideró la más importante de toda su obra, la obra que definitivamente justificaría su existencia. Eureka es un extrañísimo libro escrito como tratado científico, pero que debe leerse como un poema, en palabras de su autor. Si esto es extraño y sorprendente, más sorprendente es leer los párrafos finales del libro, donde Poe concluye hablando del ser divino, en un tono místico por completo alejado y distinto a todo lo que había escrito antes. A quien quiera conocer esta obra, es dable recomendar que lo haga con cuidado, pues no se parece a nada de lo que haya leído o conocido de Poe. Y repito, él consideró a Eureka su obra fundamental. Leer este libro sorprende, sobre todo, como digo, en sus párrafos finales. Antes de terminar este video, voy a pedirte que te suscribas, compartas y des like. Esto realmente es un apoyo para poder seguir haciendo videos como este. Un par de conclusiones finales. Es cierto que no es posible reseñar ni explicar la obra de autores de mente tan vasta y de tan positiva y perdurable influencia en generaciones posteriores a las de sus propias vidas en un video tan breve. Pero no es menos cierto que, a la luz de pequeñas evidencias como estas, es que podemos empezar a replantearnos esas pseudo-verdades o afirmaciones jactanciosas de las que hablaba al principio. No debemos construir muros en nuestro pensamiento, ni ideológicos, ni supuestamente racionales, ni siquiera en aras de un supuesto afán de justicia o de indignación ante las injusticias cometidas, por ejemplo, por la religión institucionalizada. Creo que es posible separar la idea de un Dios institucional o una creencia dogmática de lo que verdaderamente significa una religión personal que nos permita relacionarnos de manera humana, compasiva y fraterna con nuestros semejantes. En esto consiste, en mi opinión personal, una pequeña parte de la esencia del cristianismo y las enseñanzas de un maestro como Jesucristo. Todo cuanto puede haber de liberador en la declaración del ateísmo se pierde en la defensa de un fanatismo como puede llegar a ser el ateísmo más recalcitrante y solo lleva a los extremos de los que se quiere huir y finalmente nubla nuestra mejor herramienta, la mente. Cada uno de estos autores que mencionamos y otros que iremos trayendo en otros videos, con su obra nos demuestran que el camino hacia el conocimiento quizás es mucho más amplio de lo que nos presentan esas personas que se encierran a sí mismas en el castillo de su verdad inexpugnable. Y, como dice el pequeño Tim de Canción de Navidad, que Dios nos bendiga a todos. Nos vemos en un próximo video.